unas voces muy especiales. Nada más que el oír el cante de cantar a los pájaros, es, a mí me alegra. Es algo que lo llevas dentro, ¿no? Y al final pues, estás esperando el cantar de los pajaritos. Es una ilusión muy grande. A sus 84 años nos sigue atendiendo como antaño. 84 años y medio, ya estoy cumpliendo 85. No tengo intención de momento de jubilar, no sé cuándo. Porque si tengo salud, pues yo te diría, a mí esto es un hobby mío y estoy aquí muy a gusto. Y recita con maestría. Volcada, arrinconada, medio hundida en las blancas arenas de mi playa. Me decanté por la poesía porque es parte de lo que yo he vivido. Yo soy muy norteana, escribiendo. Me gusta mucho, me gusta el romance. Paco, Mercedes y Amalio nos demuestran que tienen muchas cosas que contar. Mi nombre es Francisco Bustos y soy canaricultor. Canaricultor y silvestrista también. Nada más que el oír el cante, el cantar a los pájaros, es, a mí me alegra el día. Es algo que lo llevas dentro, ¿no? Y al final, pues bueno, pues, ver los pájaros, ver, bueno, ahora este ya está haciendo un nido, ya está poniendo un huevito, ya está. Estás esperando el día que nacen los pajaritos. Es una ilusión muy grande. Esta afición pues viene desde crío. Desde con 10, 12 años ya salí al campo a cazar, a capturar pájaros y bueno, siempre he tenido ese gusanillo dentro. Canaricultor es, bueno, como la misma palabra indica, es, digamos, es el que se dedica a la cría de canarios. Y silvestrista o hibridador, pues, bueno, el que se dedica un poco a la cría del pájaro silvestre, bien jilguero, pardillo, verderón, verdecillo, hay bastantes variedades. Yo llevo muchos años en esto y la verdad, hasta este año pasado no he sacado, digamos, viables, pájaros que hayan nacido aquí en mi casa y que hayan seguido adelante y que sigan vivos y que de hecho están aquí, hasta el año pasado. Paco, buenos días. Hombre, María. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada. ¿Y mucho gusto. Aquí te pillamos con todos tus tenores. Porque esta es una casa de buenos tenores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar. Ya me dan sus alegrías cantando, sí. ¿Cuántos tienes? Pues ahora mismo tengo jilgueros, tanto mutados como clásicos, tengo 10. Y canarios tengo 7. ¿Qué es eso de jilgueros mutados, para los que no conocemos? Bueno, es un poco complicado, pero bueno. Son pájaros que tienen unas mutaciones tanto en la pluma como en el color del pájaro y en el tamaño, ¿no? Entonces, esto se ha conseguido a base de que pájaros en libertad, con algún tipo de aberración, digamos, se han cruzado entre ellos y han dado lugar a pájaros que tienen este tipo de mutaciones. Todos habremos visto alguna vez gorriones con alguna pluma blanca en la calle. Bueno, pues si dos gorriones de esos, un macho y una hembra, se cruzan, al año, esas crías que den darán con una mutación blanca, darán con más plumas blancas. Bueno, pues este tipo de pájaros ha salido más o menos así, explicándolo un poco a grosso modo. Uh-huh. Me imagino que ese es el trabajo real de un canaricultor. Bueno, uno de los trabajos es ese, pero sobre todo lo que nosotros intentamos y queremos es mejorar la especie. En tamaño, en forma, en color, bueno, vamos buscando las diferentes especies, tanto machos como hembras, para cruzarlos entre sí y conseguir el mejor pájaro posible. ¿Y de dónde nace esta afición? Bueno, a mí desde crío. Yo desde crío ya salía al campo a cazar pajarillos. Y luego, pues poco a poco, digamos que la caza se te queda un poquito corta, ¿no? Entonces, bueno, vas buscando otras cositas nuevas y al final dices, bueno, ¿y por qué no me voy a meter un poquito en la cría? Empiezas con una parejita de canarios y luego mira. Y terminas así, ¿no? Así. ¿Dan muchas satisfacciones? Sí, a mí personalmente sí. Yo cuando los oigo cantar, sobre todo, ¿no? Ya el oírlos cantar ya es gratificante, ¿no? Y luego también, una vez que estás inmerso en la cría, es algo, no sabría cómo explicarte, es algo que se va adentro, ¿no? Cuando ves a la hembra que ya empieza a coger un poquito de pelo, un poquito de algodón, que se acerca al nido, que,
ya ves que el macho le está dando de comer a la hembra. Es algo inexplicable. Paco, hablábamos de la cría y ahí tenemos unos huevos. Sí, estos son huevos de canario. Habitualmente suelen poner 4. Excepcionalmente, esta hembra, hay veces que ponen 5 y la verdad es que esta es una hembra joven y ha puesto 5 huevos. Esto, los huevos, lo que tenemos que hacer una vez que empiezan a poner es, cuando pone la hembra un nido en el huevo, debemos de quitárselo y meterle un huevo de plástico, un huevo singulado. ¿Esto con qué finalidad? La finalidad es que luego, una vez que ella ha terminado la puesta, ponerle todos los huevos y que los incube la misma cantidad de días para que todos los pollos nazcan el mismo día. ¿Por qué? Porque si le dejamos, los pájaros habitualmente ponen un huevo cada día. Entonces, incubarían los mismos días, pero claro, del primero al quinto y habría 5 días de retraso. ¿Qué ocurre? Que nacerían con 5 días escalonados los pájaros. Entonces, el más pequeñito no tendría fuerza suficiente como para que la madre levantara la cabeza y que la madre le diera de comer. La alimentación es básica. Lo que nosotros intentamos hoy en día es darles a los pájaros, digamos que en cada época del año, las semillas que ellos comerían en el campo, ¿no? Cuando están libres. Entonces, bueno, pues digamos, aquí tengo unas pequeñas muestras de semillas y consta de alpiste, perilla blanca, negrillo, cañamón, linaza, navina. Es bastante, bastante completo. Como puedes ver, las diferentes clases de semillas. Y luego, en esta época en la que empiezan a criar, hay que darles un aporte específico de vitaminas y de proteínas. Esto, por ejemplo, es una pasta que ya está comercializada hoy en día y que se hace pues, a través de bizcocho, de huevo, de galleta. Yo antes recuerdo que de crío, pues bueno, cocía en casa 2 huevitos, rompía unas galletas María, hacía una pasta con eso y les daba esto. Hoy ya nos viene preparado y es mucho más rápido. Y ahora pues estaba preparándoles un poquito de comida y es básicamente esto. Pues en la pasta de cría nosotros les aportamos lo que es el cuscús. Luego, yo ahora en este tiempo lo que suelo hacer es ya empezar a encelar un poquito a los jilgueros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de la ortiga. ¿Esto qué es? Es la planta de la ortiga silvestre. Simplemente que se deja secar y se tritura. También les aporto almendra molida, que es muy importante también para el celo. Les rayo cuscús, les rayo zanahoria y luego, pues bueno, tengo unos aportes vitamínicos también, pues porque lógicamente nosotros no sabemos, el pájaro cuando está en libertad sí que sabe en cada momento lo que necesita, ¿no? Y va y lo busca. Nosotros ahora mismo el pájaro no sabemos qué necesita, entonces tenemos que darle un poquito a ciegas, digamos, un aporte vitamínico. Y también cuando conseguimos que esté en celo, conseguimos que canten más. Sí, sí, lógicamente. El pájaro, la manera de atraer a la hembra, el macho, es a través del canto, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, cuanto más en celo está el pájaro, mucho más canta, ¿eh? Paco, ¿y entre tanto pájaro hay alguno favorito? Pues la verdad es que sí, siempre tienes predilección por alguno en especial. Quizá unos por el canto, otros por el color, otros por alguna cosa especial, ¿no? Entonces, sobre todo es este, que mi hija Sonia le llama Piolín. ¿Podemos verlo así más de cerca para ver los colores? Vamos a ver si me deja. Mira. Se resisten, ¿eh? Sí, sí, porque al final son pájaros silvestres y tienen... quieras que no tienen esa sangre silvestre, pues te atacan, y eso que lleva años en casa, pero es, al final el pájaro es silvestre y lo lleva en la sangre, ¿no? Un pájaro muy, muy bonito. La verdad es que sí. Al que le tengo cariño, realmente. Aunque sea un poquito arisco, ¿eh? Bueno, también tiene que tener carácter, ¿no? Sí, no, y que no lo pierdan, ¿eh? Que no lo pierdan, que tengan ese punto de genio, ¿eh? Pues Paco, te vamos a dejar con Piolín. Muy bien. Y con todos los demás. Eso. Gracias. Nada, encantado. Me llamo Mercedes Viñuela. Me dedico a escribir y a otras actividades, pero sobre todo me he centrado en la poesía mucho.
me decanté por la poesía porque es parte de lo que yo he vivido, volcada, arrinconada, medio hundida en las blancas arenas de mi playa. Yo soy muy lorquiana escribiendo, me gusta mucho, me gusta el romance, porque me recuerda a aquellas canciones cuando yo era joven. A mí me gusta, sobre todo, pues todo lo que es sentimental. Nací en Madrid y a los 27 años me vine para Pamplona. Estoy aquí desde el 59 y me encantó Pamplona y a mis hijos no digamos, que yo soy muy activa. Y como tenía muchas horas de estar en casa cuidando de mi marido, pues me dio por escribir. Y así empecé. Estuve en varios sitios y sigo en varios sitios. Y he ido creciendo, sin más. Pero bueno, que se puede hacer todo en esta vida si se quiere. Y ahora mi novio es un nieto que tengo que es una maravilla. Y con él me distraigo, juego, le enseño a escribir cuando viene, ya sabe. Pero desde bien pequeñito ya pues ha visto cómo yo escribía y hacía otras cosas. Pues me aporta tener mi tiempo entretenido. Mercedes, buenas tardes. Hola, bonita, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal está? Muy bien, guapa. Aquí le pillamos esperando, leyendo su libro, Mi vida como un río. Mi vida como un río, efectivamente, sí. Aquí estoy. Se publicó hace ya unos años. Sí, hace años, sí. Entonces, tengo otro para publicar, pero las circunstancias ahora no lo permiten. Pero, aparte de escribir muchísimas poesías, pero las que he elegido para el segundo libro, pero está pendiente de que salga a la venta. Veremos a ver si podemos conseguir. ¿Se imaginaba que iba a publicar un libro de poemas? No, hija, ni uno, ni medio, ni nada. Como dicen, no me lo imaginaba. Pero es así la vida. La vida tiene muchas sorpresas. Que lo que tienes que hacer es no dejarte caer para que llevar siempre adelante lo que tienes en mente y a ver si es posible que lo consigues. Y yo creo que la mitad de las cosas se consiguen si se tienen ganas y ganas de vivirlo, de hacerlo y de todo. ¿La poesía llegó a su vida casi por casualidad? Pues sí, efectivamente. Pues una época de mi vida pues que lo estaba pasando mal, que estaba en casa, apenas salía y eso, y pues me dio por escribir. ¿Y sobre qué temas escribe Mercedes Viñuela? Yo escribo un poco de los sentimientos que todos tenemos. No es que los tenga yo especiales, es que todo el mundo tiene, si es sensible, si es una persona a lo mejor, pues le da por otras cosas, por fotografía o por otra. Pero la persona, yo creo que una manera de volcar tus sentimientos es en la poesía. Que te salga mejor o peor depende cada uno. Yo creo que a mí Dios me ha dado un don, lo digo de verdad, porque gusta mi poesía, es muy sencilla, la entiende todo el mundo. Soy muy lorquiana, soy muy de escribir. Me encanta el sur para la poesía, para mí. Pues no sé, soy muy folclórica, hija. Y ya está. Y entonces en eso me baso para hacer todas estas cosas. Volcada, arrinconada, medio hundida en las blancas arenas de mi playa, barcastillada, qué dolor ocultas. Sufrió mi corazón al encontrarte tan sola, tan roída, tan cansada, los bordes desgajados, sin un remo, costillar fuerte de apariencia humana. La brea de tu casco pinta gotas como lluvia de lágrimas, al tenue sol de un otoño temprano. Guarda la mar silencio por tus velas rasgadas. Ella conoce todas tus heridas. No has querido alejarte de la playa, ni has dejado que el fuego convirtiera en cenizas tus recuerdos. Te has dormido al arrullo de las olas. Te acaricia la mar que tanto amaste y te dejas amar tan silenciosa. Misterio de una vida que nunca sabrá nadie. Con la poesía tengo 18 premios. Ahí es nada, ¿eh? Sí. Y además, concretamente, me avisaron antes de ayer que una poesía que mandé a Argentina está seleccionada entre 400 de todo lo que es Sudamérica y así, ¿no? Que acuden al certamen este, debe ser muy importante. O sea, que ahí estoy. Yo por decir que no, no. Hay que decir siempre sí. Mercedes, además de artista con las letras, es artista con las manos. Yo soy artista con todo, menos con los pies, que casi no puedo andar. No soy autista, soy autodidacta, pues porque, como te digo, que soy muy sensible. Concretamente, cuando se casó mi hija, dejó el ramo de novia en casa y me dio pena tirar las flores. Y entonces lo que hice es deshacer el ramo, guardar las flores, secarlas, y un buen día pues le hice un cuadro. Y concretamente ahora vamos, si me permitís,
venís y me acompañáis, vamos a recoger dos ramos que me están enmarcando, porque uno quiero llevarlo a la Andazábal, si me acompañáis, para regalarlo allí. Muy bien, pues por supuesto, Mercedes, la acompañamos. Bien. Venga, vale. A buscar los cuadros y a todo correr, porque... uno... Sí. Mercedes, qué bonito. ¿Te gusta? Es un artista. Un artista. Estos son de los primeros que he hecho en este estilo, ¿verdad? Sí. Este lo llevo ahora a una residencia que solemos ir a recitar y entonces se lo voy a regalar porque se lo he prometido hace tiempo y para que lo tengan allí y me recuerden. Muy bien, Mercedes. Ya estamos en esta residencia Landazábal y vemos que el poder de convocatoria de la poesía es muy grande. Ya lo creo, sí, sí. Son adictos, son muy buena gente, siempre vienen a escucharnos y estamos muy agradecidos y muy contentos por ello. Yo ya hace años que vengo y ahora actualmente me acompaña también Tomás Hierro, que es el no va más, ya no digo nada de él porque ya sabéis cómo es y por lo tanto estoy... súper contenta. Lo hacemos cada segundo martes de mes y aquí nos tienen todos para, pues eso, para recitar. Buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues otro martes pues más otro aquí, martes, con, ¿no? Aquí con nuestros veteranos que reciben encantados los poemas de Mercedes y también hay algunos textos que yo les leo en prosa, alguno propio y sobre todo de autores clásicos y modernos. Yo creo que Mercedes tiene una gran capacidad de convocatoria porque en realidad sus textos hablan de la vida, de los aspectos esenciales, de emociones, de sentimientos, de presente, también de pasado y por consiguiente sintoniza muy bien con estas personas mayores, con estos residentes que son personas sabias, con gran experiencia y por lo tanto son aquellas personas que de verdad aprecian lo que de verdad cuenta en la vida. Le hace a uno acordarse de muchas cosas pasadas, ¿eh? Y la verdad que encanta escucharlo. Y novelas del oeste, pegaba tiros solo en la cama y todo. Yo te quise redimir de ese vicio cerebroso, prometiendo ser tu esposo y brindarte un porvenir. Muy agradecida y que sigas viniendo pues todo el tiempo que quieras. Soy Amalio López de Castilla. Llevo aquí 58 años, va a ser el 8 de marzo. Mayores que yo hay algunos, pero poquitos ya, ¿eh? Muy poquitos hay por aquí. Para mí es la mejor persona del mundo, porque todo el barrio confiamos en él. Tengo salud, pues ¿qué más quiero? O sea, para que si no estaría bien, no estaría trabajando, eso por supuesto. Pues tengo 84 años, 84 años y medio, ya este año cumplo 85. No tengo intención de momento de jubilar, no sé cuándo, porque si tengo salud, pues yo seguiría. A mí esto es un hobby mío y estoy aquí muy a gusto. La cogimos en traspaso y aquí pues nos pusimos a trabajar y así hemos estado todos estos años, trabajando, trabajando y trabajando. 12 horas o 14 incluso, ¿eh? Te conoces mucha gente, se han pasado por aquí mucha gente. Al cabo de tantos años, tú sabes, tú las que han nacido y se han marchado y tienen hijos mayores, mucha gente. Si tienes salud, pues mira, a mí no me importa nada. Ahora, pues más contento estoy todavía, más contento que antes. Amalio, buenos días. Buenos días. Aquí le pillamos haciendo cuentas. Sí, señora, aquí estamos haciendo cuentas. ¿Y qué tal están las cuentas? Va, ya salen bastante bien. Ya ¿Salen bien? Ya salen bastante bien, sí. ¿Después de cuántos años aquí? Muchísimos. Casi 10. 58 años, va a hacer. 58 años. Ah, bueno, antes de ayer. Sí, antes de ayer, sí. Por eso entonces es uno de los más conocidos de esta calle San Fermín, eso pues, me han dicho. Pues sí, o sea, hay alguna. Que lleva un año más, pero vamos, muchos más no, pero estamos muy poquitos ya, ¿eh? Que la gente ya se va marchando y no vuelve ya, sí. ¿Y con cuántos años sigue aquí? Pues con cuántos años, pues ya sabes, 84 años y medio, casi 85 ya, 84 años y medio, sí.
Y ahí continúa detrás del mostrador. Aquí continuamos detrás del mostrador y tan contento, ¿eh? Y tan contento, estoy bien. O sea, tengo salud, pues ¿qué más quiero? O sea, ¿para qué? Si no estaría bien, no estaría trabajando, eso por supuesto. Y es como mejor se está. Usted vino aquí con 20 y pico años, dejando su localidad natal en Tierra Estella. Sí. En Ubago. Ni lo conoceréis vosotros, el pueblo, ¿no? Está de tierra, un poco más adelante de Estella, yendo a Logroño. Pues ahí está. Y así, pues dejamos aquello porque nos parecía que aquello era trabajo duro. Pues vamos a coger un trabajo más suave. ¿De qué trabajaba? De labrador. Labrador, oye, labrador, toda la vida de labrador desde chico. O sea que si te contaría lo que vendíamos los primeros días y los primeros meses de risas. ¿Qué vendían? Pues una miseria. 200 pesetas de cajón hacías. Un día hacías un poco más, 8 días 500, pero una cosa de miseria. O sea, saltábamos, y aparte de que no había dinero entonces. Pues la gente ganaba muy poco, ¿eh? Ganaba muy poco y la gente para el día 15 o el día 20 ya no tenían un real. Y algo típico que se vende en esta tienda de ultramarinos es el sifón. Hombre, esto ya va a menos, ¿eh? Se vende, pero va a menos, el sifón va a menos, esto va a menos. Lo que pasa es que los tienes ahí como no te cuesta nada, ni te da trabajo ni nada, pues vienes, lo coges y ya está, o sea que... Mi pan. El pan nuestro de cada día, ¿tienes? Y ahora quiero frita. Para mí es la mejor persona del mundo, porque todo el barrio confiamos en él. Le dejamos llaves, le dejamos la cartera con las compras, le dejamos todo con una confianza tremenda y nunca nos ha defraudado. Y luego nos deja elegir lo que queremos en la verdura, demasiado bueno. Pero Amalio, yo lo que quiero es que me enseñe a ser una buena tendera como usted. Hombre, pues eso enseguida, eso te sigue enseguida. ¿Pero cuáles son los trucos? Pues los trucos, hay que ser muy amable con las señoras. Eso es lo primero de todo, ser muy amable y no enfadarte. Porque claro, si te enfadas, ya lo has fastidiado. Si viene una señora y le haces algún rufido, ya no vuelve más. Claro, o sea, siempre con... Bueno, siempre... Acaba de entrar una, Amalio. Sí, pues sonrisa, nada. Sonrisa, ¿no? Lo primero. Sí, eso es lo primero de todo. Eso hay que tener lo primero de todo. Hola, Amalio. Hola. ¿Qué tal? Pues mira, aquí que yo enseñale a esta... Amalio, que ha decidido jubilarse y me deja a mí la tienda. Deja la tienda. Muy bien, ella, sí, muy bien. Sí. O sea, ¿ya te vas a jubilar? ¿Sí? Sí. No, todavía no. Todavía no, ¿no? Todavía no. ¿Algún más tiempo? No, todavía no. Todavía no. Pero vamos, o sea, de todas formas, esta quiere aprender, ¿sabes? Quiero aprender. Muy bien. O sea, pues nada, o sea, que lo primero que hay que aprender de Amalio, me imagino que es la amabilidad que tiene con la clienta, ¿no? Amalio, bueno, es súper, súper amable. Yo, bueno, pues lo conozco un poco por mi suegra, que vive aquí de toda la vida, y bueno, pues Amalio es como uno más de la familia. 1,54. A ver, 1,54. Exactamente. Más cosas. Vale, esto, las alubias verdes. Ahora pasamos las alubias verdes. 3,15. 3,15. 11,23. Muy bien. ¿Siempre hace las cuentas de cabeza? Todo de cabeza. Mira, que veías sumas así de grandes, me cuesta 2 minutos. Y no tengo eso, no tengo pereza por sumarlas nada. Y me imagino que esto le mantiene a uno la mente activa. Ah, claro. Mi hijo muchas veces, él con la maquinica, yo eso, adelanto más que él. Él con la máquina, adelanto más que él, sí. Porque estoy muy acostumbrado. Claro. Fíjate, toda la vida, y practicando todos los días, pues... Lo que se practica todos los días, pues se hace bien. ¿Y así? Vale, perfecto. Muy bien. Oye, pues nada. Oye, gracias, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. ¿Qué tal, Amalio? Pues bien. ¿Lo he hecho bien? Sí, hombre, perfectamente. Las matemáticas voy a tener que repasar. Pues ya, mira, eso pasa con la aplicación todos los días. Lo hace la aplicación todos los días. Pues nada, Amalio, yo creo que me voy a quedar a que me siga enseñando un poquito todo, ¿le parece? Ya te enseñaré, y además, al mismo tiempo, me vendrás bien para que me ayudes. Hombre, claro. Hala, vamos a empezar a ordenar esto, que yo creo que lo tenemos un poco desordenado, ¿eh? Mira, pues ya vamos a ordenar.